Muy buenos días, gobernador. Buenos días, compañeros. A lo derecho. Muy bien. Iniciamos la rueda de prensa. Muy buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto saludarlos. Que tengan una gran, pero gran, gran semana, porque para Puebla así lo será. Y quiero iniciar con el doctor Martínez y ahorita nos vamos a un anuncio importante. Gobernador, secretarios, buen día, consejero, amable auditorio y medios de comunicación. Tema COVID, 323 casos nuevos en el acumulado de fin de semana, a corte del viernes por la noche 170, a corte del sábado por la noche 115 y a corte de ayer por la noche 38. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1.332 distribuidos en 64 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 38 pacientes hospitalizados, dos de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, no hubo defunciones en el acumulado de fin de semana. ¿Es cuánto, gobernador? ¿Se mantiene Puebla, doctor? Sí, vamos ya por la curva epidemiológica, ya va en una disminución ya sostenida. Se había quedado en un pico alto, ya estamos disminuyendo el número de casos y hospitalizados, gobernador. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Secretario de Gobernación. Buenos días, gobernador. Buenos días, compañeros de gabinete, consejero, medios de comunicación, poblanas y poblanos. Informar que la semana pasada desaparecieron 6 personas, 3 masculinos y 3 femeninos, en la ciudad de Caborca, Sonora, que habían ido a la playa. 2 personas originarias del municipio de Ajalpan fueron encontradas con vida. 2 personas más, un hombre y una mujer, fueron encontrados ahogados. Y 2 personas, hombre y mujer también, se encuentran desaparecidos, todavía no se han localizado. Lo que se sabe es que fueron a Playa Paraíso, allá en la ciudad de Caborca, Sonora, y aconteció este lamentable hecho. Informar que la empresa se hace responsable del traslado de los 2 cadáveres a la Ciudad de México y la comunicación directa que tenemos con las autoridades municipales y con los familiares de los difuntos, el Instituto Poblano de Atención al Migrante se hará cargo de trasladar los cuerpos de la Ciudad de México al municipio de Coscatlán y a sus comunidades de origen. Lamentamos este acontecimiento y esperemos que las otras 2 personas que aún han sido localizadas, sean localizadas pronto. Es todo por el momento, gobernador. Muchas gracias, secretario. Para nosotros es muy, muy importante como Estado el poder hacer este anuncio, que sin duda tiene la relevancia y da el marco de lo que es hoy en día nuestro Estado, un marco que es referente, y por ello agradecemos a las autoridades federales y por supuesto que en Puebla estamos con los brazos abiertos para poder recibir en este marco de la agenda de trabajo de esta semana. Se podrá compartir con nuestra ciudadanía y con ustedes, amigos y amigas de los medios de comunicación, que este miércoles 1 de marzo, Puebla será anfitrión de la firma de convenios de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FAS, en la cual estaremos recibiendo a secretarios de Estado del Gobierno de México, a 9 gobernadores y gobernadoras de la región centro del país, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Esta es una gran noticia para nuestra entidad, ya que se trata de un evento de calado nacional en el que se dan las citas a las máximas autoridades en materia de seguridad, así como las mandatarias y mandatarios de distintas entidades. Y desarrollaremos una agenda muy, muy amplia, más allá del acuerdo, en donde tendremos reuniones para ver temas limítrofes, donde estaremos en reunión con gobernadores y gobernadoras para tratar temas de seguridad nacional y que, por supuesto, competen con nuestro Estado. Y también tendremos una agenda de la mano de los municipios y de los gobernadores, en donde seguiremos abonando y apoyando al tema de la seguridad en Puebla. La verdad es que nos sentimos muy contentos como Estado. Sabemos que es un tema muy importante. Hubo 3 reuniones a nivel nacional, zona norte, zona sur, zona centro, y en la zona centro se decidió que fuera Puebla, y por ello creo que es muy importante porque da marco de la gobernabilidad del Estado en el que hoy estamos viviendo y que genera condiciones importantes para todo ello. Que Puebla sea anfitriona de este tipo de eventos habla del amplio respaldo
con el que cuenta nuestro Estado de parte de la Federación, así como las entidades de la región. Ellas y ellos saben que aquí en Puebla estamos consolidando una transformación que comenzó con la etapa de hacer historia y que hoy continúa con la misión de hacer futuro, con un gobierno presente. Así será para nosotros un honor recibirles con la calidez que caracteriza a las poblanas y a los poblanos. Hay que resaltar que el FATS es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, desde el cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad. De igual manera, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y nosotros como gobierno debemos hacer con ello que ocurra dándole seguimiento en varios de los puntos. Para todo esto, la reunión de este miércoles será fundamental, ya que el reto de garantizar la tranquilidad de las personas no se limita a un territorio, sino que se trata de una labor conjunta de coordinación permanente con las autoridades de los estados vecinos, así como de la Federación. Por ello, celebramos ser sede de este importante evento. Es momento de unirnos, es momento de hacer futuro, juntas, juntos, y seguir abonando por el México que todos queremos. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Regeneración ética de la sociedad. Reformulación del combate a las drogas. Emprender la construcción de la paz. Recuperar y dignificar los centros penitenciarios, así como velar por la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz, es parte de la agenda permanente del Estado de Puebla y que estaremos poniendo en la mesa por parte del Estado de Puebla. Preguntas, por favor, jóvenes. Iniciamos, Pablo Yolat. Buenos días, gobernador, secretarios. Conocer el alcance de este convenio y cuáles serían las prioridades que llevaría el gobierno del Estado sobre la situación o el tema de inseguridad que hay en la autopista México-Puebla, que es una de las carreteras más peligrosas en cuanto al asalto al transporte de carga, y también conocer qué otro tema se estaría poniendo sobre esta mesa de análisis en esta reunión con los gobernadores el próximo miércoles. Sería todo. Es parte, bueno, parte de este convenio habla sobre el tema de recursos, de cómo se vienen generando todos los recursos. Se firma ya ese convenio entre todos los gobernadores y la asignación que se da a nivel federal con las obligaciones que asumimos nosotros como Estado para poder generar la comprobación adecuada permanente y la inversión en donde más se requiere. Y estas reuniones nos permite precisamente establecer las estrategias necesarias para cualquier tipo de delito. En el Estado venimos trabajando ya con mucha fuerza en el tema de una estrategia para el combate a carreteras y estoy seguro que con esta reunión se seguirá reforzando. Continuamos, Giovanni Góchez, Intolerancia. Buen día a todos. Gobernador, para preguntarle qué avance hay con el proyecto de modernización del aeropuerto de Huejotzingo y que era uno de los principales proyectos del exgobernador Miguel Barbosa, y al secretario de Salud, saber cuántos casos hay de influenza en Puebla, cuántos fallecimientos, en qué porcentaje ha aumentado la enfermedad en el estado y qué lugar ocupa Puebla a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, con gusto, Giovanni, te comento. Casos de influenza a corte del día 26 de febrero, llevamos 656 casos. La gran mayoría han sido por influenza tipo AH3. Llevamos 30 lamentables defunciones desde que inició la temporada de influenza, que inicia a partir de finales del mes de octubre. Y por número de casos, estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Lo correcto es por la tasa de mortalidad. Por tasa estamos en un cuarto lugar a nivel nacional y de la vacunación alcanzamos el 94% de nuestro objetivo blanco. Eran un millón 853 mil vacunas. Y hemos aplicado 1,737,000.
Es cuanto, Giovanni. Seguimos trabajando con mucha fuerza desde la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federales, y seguimos abundando por el aeropuerto. Estamos viendo cómo acaba la recomposición del AIFA en cuanto a tema de carga, y estaremos ya analizando con mucha puntualidad el siguiente paso. ¿Qué puedo decirles? Que se tocó esto en la reunión que tuvimos a nivel federal con el secretario, se le viene dando seguimiento, hemos tenido reuniones con el director de SZK y estaremos en pronto buscando ya cerrar acuerdos para beneficio del pueblo. Continuamos, Liz Cervantes, el referente. Buenos días, gobernador. Pues ya se acerca el 8M y me gustaría conocer, si bien se respeta la autonomía de los poderes, el llamado a los diputados para que ya legislen sobre temas que están pendientes, por ejemplo, la ley Monzón. ¿Y qué medidas se van a tomar para ese día? ¿Se va a seguir con el resguardo de los inmuebles? ¿Se va a dejar que las feministas pues hagan su marcha? También si va a haber algún tipo de seguridad para ellas. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Con referente a las leyes, sí hay un respeto absoluto al tema de la autonomía del legislativo. Yo tengo entendido que ya están trabajando en comisiones, ya hay mesas de análisis sobre las leyes que están pendientes, específicamente esta ley, y yo espero que pronto lleguen los acuerdos, generen los consensos y que esto permita que se siga abonando en leyes que den garantía y certeza a las mujeres de nuestro Estado. Y en cuanto a la marcha, por supuesto que seremos muy respetuosos. Nosotros como Estado estamos queriendo ser respetuosos de ese día, en donde es un día a nivel mundial donde las mujeres expresan su sentir, y nosotros como Estado somos muy respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de poder manifestarse. Sin embargo, tenemos la obligación de poder resguardar los inmuebles que son patrimonio de todos los poblanos, de todos los mexicanos, y así lo haremos. Esperemos que las marchas que se lleguen a programar por parte de los colectivos puedan ser marchas en donde puedan expresar libremente sus deseos, donde puedan expresar libremente sus inquietudes, y busquemos que se puedan desarrollar en plena paz, en tranquilidad, y nos abone esto a que el 8 de marzo nos haga tener plena conciencia a todos. Continuamos, Claudia Espinosa, de SB Noticias. Gracias. Buenos días, gobernador, a los secretarios. Preguntarle, gobernador, ayer pues se realizó en diversos puntos del país esta manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral, así la llamaron ellos. Conocer, se hizo también aquí en el Zócalo de Puebla, su opinión al respecto. Ya el viernes nos había mencionado que se darían las garantías para que fuera tranquila, así sucedió, pero bueno, conocer el punto de vista como gobernador de Puebla. Gracias, buen día. Muchas gracias. Siempre nos pronunciaremos a favor de respetar el derecho a la libre manifestación, como lo hemos dicho. Vivimos en un país democrático en el que, contrario a lo que señala la propaganda en contra del gobierno de México y de los gobiernos emanados de mi partido, existe libertad para que cada persona manifieste sus ideas y así estas sean diferentes a las que nosotros tenemos. Respetamos, por supuesto, a quien no piensa como nosotros, sin embargo, nuestra obligación es seguir defendiendo al pueblo de México. Por otro lado, creo que es pertinente señalar que en toda esta movilización, tristemente, también hay mucha desinformación. Se dice que erróneamente que las propuestas de reformas enarboladas por Morena buscan maniatar al INE o socavar la democracia. Eso no es cierto y no lo creemos así. Lo que sí es cierto es que las reformas buscan tener una democracia menos onerosa, una democracia en la que no exista más que una élite de 100 personas que se niegan a dejar muchas veces sus privilegios, que son grandes prestaciones y grandes salarios, algunos por encima de los 300,000 pesos mensuales, cuando la ley estipula que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de México. El fondo es ese, no la democracia, sino que unos cuantos, aprovechando los favores económicos de gente poderosa, han logrado engañar a un segmento de la población que,
de por sí no está con la cuarta transformación y a la cual utilizan para hacer estridencia y así evitar perder sus privilegios. Pero eso tiene que suceder tarde o temprano. Y vuelvo a reiterar, la mejora regulatoria en todas las áreas siempre nos lleva a ser más eficientes y a buscar mejores economías. ¿Para quién? Para el pueblo de México. Eso es lo que se busca en esta línea. La transformación nos obliga a reducir los costos de nuestra democracia. No es posible que México sea un país en el que sus procesos electorales en conjunto resulten muy, pero muy onerosos en comparación con otros países del mismo o mayor nivel socioeconómico. Tenemos una democracia cara y eso debe, en buena medida, se debe a una centena de funcionarios que se acostumbraron a vivir como potentados a costa del erario y se acabó. Todo mi respaldo al presidente de México. Sabemos que esta transformación que él encabeza cada día sacude los pilares de una élite de personas que durante mucho tiempo estuvieron cerca del poder. Hicieron negocios y fortunas al amparo del mismo. Y por eso es que hoy reparan de esta manera cada vez que sus privilegios se ponen bajo amenaza. A la ciudadanía que acudió, mis respetos. Yo lo que les diría de forma muy humilde y muy comedida es que revisen con objetividad esto que les digo. De verdad que lo que está de fondo no es la democracia, como se los quieren hacer ver, sino las prestaciones, sueldos, privilegios e influencia de una minoría que nunca pensó que su época dorada llegaría a su fin. De eso se trata. Y bueno, yo celebro que en México tengamos una democracia viva, en donde la gente se pueda manifestar libremente, donde la gente que difiere de la forma de pensar de otros, lo hagamos siempre con respeto, pero entendiendo que no hay verdades absolutas, que tenemos que hacer análisis muy profundos y verlos con mucha claridad. Parte de lo que nosotros enarbolamos es el no mentir, y por ello es tan importante que la ciudadanía tenga mucha claridad de quién es el que miente. Muchas gracias. Continuamos, Jesús Lemos, Faro Digital. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta es principalmente para el titular de la Secretaría de Salud. Secretario, no sé qué información tenga sobre la condición de una mujer aproximadamente de 20 años que lamentablemente fue atacada o no se sabe bien la mecánica de los hechos, pero que la encontraron deambulando en el municipio de Coapiáscla de Madero, bien entiendo, con una herida en el cuello y la trasladaron, si no me falla el dato, a Tecamachalco y hasta el último reporte que tenemos es que se encuentra grave, no sé qué información tenga y si autoridades en materia de seguridad sepan qué fue lo que originó esto. Y también, gobernador, me gustaría saber su punto de vista, un llamado principalmente que nos pueda compartir, porque el tema del lamentable de la violencia hacia las mujeres también pues ha crecido en el caso concreto de lo que también ocurrió en el municipio de Zacatlán, en donde encontraron una víctima en condiciones obviamente no idóneas. Saber su punto de vista en este tema. Gracias y buenos días. Sí, Jesús, con gusto. Fue atendida en el hospital de Tecamachalco. Fue intervenida quirúrgicamente de urgencia, una lesión en cuello del nivel 2, donde tuvo lesión de tiroides, se le realizó una traqueotomía de urgencia, está reportada como muy grave. Comentarte, Jesús, que es lamentable este tipo de acciones. Tenemos pleno conocimiento de ellas y hoy las investigaciones están ya corriendo con mucha puntualidad. Toda la fuerza del Estado para perseguir a quien haga este tipo de acciones que atente contra las mujeres. Y seguimos trabajando en estrategias importantes, reconociendo todas nuestras áreas de oportunidad y buscando cómo reforzar para que el tema de prevención y de erradicación de violencia contra las mujeres pueda tener una campaña mucho más fuerte, más importante y que permita tener cada día menos de estos tipos de incidentes. Sin embargo, el llamado también es a la sociedad. Es muy importante que se generen condiciones de respeto, de trato, que los varones seamos los primeros que nos reeduquemos, que entendamos que tenemos que privilegiar y cuidar a las mujeres y privilegiar la vida. Hoy en día, muchos de los casos, tristemente, son por exparejas o por parejas. Es parte de la estadística que se tiene y es fundamental que en ello
busquemos que los hombres seamos los que demos el primer paso y asumamos la gran responsabilidad de poder reeducarnos y de respetar a las mujeres. Ok, última pregunta, Carlos Costa, MTP. Gracias. Buenos días, gobernador. Yo quisiera preguntarle, ¿cuándo presenta las propuestas para cubrir las dos vacantes que hay para magistrados administrativos? Y también si nos pudiera dar un breve mensaje acerca de las reformas que usted ya presentó hacia el Poder Judicial, estas cuatro iniciativas que ya ingresaron al Congreso del Estado. Gracias. A ver, le pediría al consejero que les dé cuenta ya exactamente de las que se pudieron presentar, si es tan amable. Gracias, gobernador. Secretarios, buenos días a todos. Efectivamente, se ingresaron en el Congreso del Estado las cuatro iniciativas que complementan la reforma constitucional en materia de justicia, que son la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias, la Ley de la Defensoría Pública y la Ley de Medios de Control Constitucional. Estas leyes seguirán su proceso legislativo. Y esperamos que esta semana podamos tener ya noticias acerca de su aprobación. De la mano de ellos estaremos también buscando ya presentar las propuestas para poder cubrir estas vacantes. Es muy importante para poder ya con estas iniciativas que se mandaron tener todas las herramientas necesarias y el personal necesario para que se pueda acabar de complementar esta nueva vida del Poder Judicial. Que es importante decirlo, que no ha parado, que se ha seguido generando, que estamos dentro de los tiempos que nos marca la misma regla y que esperemos que siga cuando antes esta ya nueva implementación y que dé una nueva vida judicial al Estado de Puebla, pero que se vea en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, compañeros.